Hola, soy Padre Sean McGillicuddy, uno de los redentoristas en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Boston. En los Evangelios, cuando Jesús predica o enseña a la gente, siempre los llama a hacer una decisión de actuar. Sígueme, créeme, conviértense, busquen primero el reino y la justicia de Dios. A veces, algunos le hacen preguntas que Jesús no considera importantes ni útiles. Entonces, no les responden a las preguntas. Simplemente anima a los que están haciendo las preguntas que actúen para entrar en el reino. Hay tres instantes famosos cuando Jesús hace esto. Una vez alguien en un gentío le pregunta a Jesús, Señor, ¿es verdad que son pocos que se salvan? En vez de decirle el número de personas que van a estar en el cielo, Jesús le dice, ¿cómo entrar en el reino? Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Para entrar por una puerta angosta, necesitamos inclinarnos, hacer cambios, y no podemos llevar nada. En otras palabras, Jesús está diciéndonos, sean humildes, conviértanse, busquen las riquezas del cielo y no del mundo, y entren en el reino de Dios. Una vez un hombre rico no le responde a su invitación a ser uno de sus discípulos. Jesús les comenta a los discípulos, qué difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos están sorprendidos porque piensan que los ricos son los bendecidos por Dios. Entonces le preguntan, ¿quién podrá salvarse? Jesús no les contesta. Les dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque para Dios todo es posible. Es una llamada a acercarnos a Dios, a orar y a confiar en Él. Cuando Jesús describe las señales que van a proceder el último día, sus discípulos le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? En vez de decirles cuándo, Jesús les dice que estén preparados y alertos. Entonces les dice, por lo que se refiere ese día, y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente el Padre. En otras palabras, no es parte de su misión a decirnos cuándo. Su misión es llamarnos a conocer a Dios, amarlo y a servirlo fielmente todos los días. Cuando contemplamos a la Virgen María, vemos que ella tiene las virtudes necesarias para entrar en el reino. Es humilde, es fiel. Sus riquezas son una amistad fuerte con Dios y las oportunidades de servirlo. Definitivamente es una persona de oración. Entonces siempre confía completamente en el amor y la presencia de Dios. María, nuestra Madre, quiere que tengamos estas mismas virtudes. Vemos esto en el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En este icono, ella está mirándonos. Es una llamada, una súplica, a escuchar a Jesús, a creer en Él y a seguirlo cada día. Nos asegura en sus apariciones y sus devociones que Jesús realmente es nuestra vida.